¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Viernes 18 de agosto de 2023. Buenos días. Soy Francisco Cruz en el espacio de Toño Ruiz. Toño no está, tuvo un día de asueto, pero el viernes, discúlpeme, es viernes hoy, el cuerpo lo sabe, por eso amanecí así. El lunes estará de regreso con nosotros, pero ¿qué tal si primero vamos a La Voz del Pueblo para abrir los ojos, para que me dé tiempo de despertar y regresamos con las noticias, por favor? Buenos días, mi queridísima bandita de Sin Censura. ¿Cómo es que se encuentran? Espero que ya al 100 dándolo todo, quitándose el lagañazo, echándose el cafecito, bien aquí como yo, del tamaño de mi cabezota. Sin albur, sin albur, creo que ya me dicen, Grumpy, ven y agarra. Nada, 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 nada. Desde Guadalajara, Jalisco, bandita, mandándoles la opinión sabrosonga con su troll sensual y favorito, el Grumpy. Un saludo a toda la bandita de Sin Censura que hace esto posible tras bambalinas, echándole todos los kilos. Y hoy en la opinión sabrosonga, mis troles, vamos a hablar rápidamente del fenómeno que logró más de 18 millones de votos, Wendy Guevara. Pero ustedes van a decir, ¿ahora qué, bichi Grumpy? ¿Eres Grumpy Chapoy? ¿Vas a sacar la farándula o qué? No, 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 nada de eso, mis troles. La cosa es que yo desde hace unos días en mi canal hacía ya unos videos en donde mencionaba, estoy completamente seguro de que los partidos políticos, al escuchar 18 millones de votos, empezaron a babear, algunos por la boca y otros por, bueno, luego, luego les platico, por excitación de tanto voto que podrían llegar a tener en caso, pues, de treparse al tema de Wendy. Y esto, pues, obviamente resulta porque, pues, es una persona que para ahora sí que muchos no será pues nada relevante el tema de la casa de los famosos, y yo les doy completamente la razón, porque pues para mí es darle fama y fortuna a gente pues que en sí no está haciendo nada. Yo no puedo decir que no son nadie, porque pues cada quien en su respectivo punto, pues pues creo que tuvo éxito y por algo fueron seleccionados específicamente para que pues el programa ese tuviera el rating que tuvo. Pero yo creo que el mayor éxito que sí podemos llevar de eso es la liberación de mente en el aspecto pues de las libertades de la gente que decide ahora sí que tomar esa decisión de pues de cambiarse de sexo y que pues se identifican más por el otro bando, mis troles aureos, o no mujer, hombre, trans. Es ahora sí que muchas variedades hay, por eso es tan amplio el arco iris del LGBTIQ. Y yo, la verdad, pues estoy a favor de la libertad, banda, igual que la libertad de expresión, porque, pues, como dicen por ahí, la opinión, mis troles, es como el culo, todos tenemos uno y hay que respetarla, mis troles, aunque, pues, nunca, nunca, pues. Ahora sí que afectar la libertad de alguien más, ¿no? Es ahí donde termina. Pero bueno, en fin, mis troles, lo que yo les comentaba es que no faltaba ya el primer partido que pudiera poner sus manos en esta intención de querer llevar a Wendy y sus votos, que es básicamente lo que buscan, la popularidad, pues a un puerto que les convenga. Y ya que esta mujer trans es pues radicada, bueno, originaria de León, Guanajuato, el presidente de nada más y nada menos que el PAN fue el que se acercó a decir por ahí que pues iba a felicitar a Wendy y que además pues le gustaría platicar para ver qué cosas podrían hacer para mejorar pues el sitio, ya sé, el sitio donde ella nació. Llámese que por ahí ya anda sonando que quieren hacer pues un sitio turístico, este lugar en donde nació Wendy Guevara. Obviamente esto
por el formato de que ven ahora sí que los signos de dólares al momento de querer explotar pues a una personalidad como esta, que pues no tendría que ver mucho en el tema de la política, pero pues a lo mejor se le ofrece ahí un cargo, ¿verdad? Ahí es donde pues sabríamos si estas personas también pues por su misma popularidad podrían convencer al pueblo de llegar a puestos de la política. Y lo hemos visto en un montón de lados, llámese en California con Schwarzenegger, aquí en Guadalajara estuvo a punto de un chiste muy malo hacerse realidad, banda, con el payaso Lagrimita. No, hombre, ¿qué les cuento? Estamos re locos por acá, pero ya les contaré algunas de las anécdotas jalisquillas más tragicomedias. Pero bueno, mis trules, la cosa no terminó ahí, ya que luego salieron algunos voceros del PAN a decir que nalgas, mis troles, nada de que Wendy Guevara ni que 8/4, como decía mi abuelita. ¿Que por qué? Pues obviamente el PAN, al ser un partido tan conservador, en teoría choca con muchos de los ideales y libertades que representa esta mujer trans, Wendy Guevara, pero eso no detuvo a las personas que se promulgaron pues a decir que pues Wendy no era pro vida, que Wendy pues no tenía ningún, ahora sí que intención de hablar al pro de la familia y muchas cosas, así que a los más conservadores y dinosaurios de estos partidos, pues claro que les rayó el pizarrón del cerebro que pues hubiera un intento de esto, pero recordemos que pues la popularidad termina venciendo todo, mis troles, y eso va al punto de que cuando los mendigos estos que corcholatos del frente opositor, del frente amplio, que pues yo el único frente amplio que veo es el del Meco Cortés, pero bueno, andan diciendo ahí que pues le votaron por Wendy y demás, ahí ya teníamos a Lagrimitas Krill diciendo que votó por Wendy y demás. Triste, muy triste, mis troles, ver que pues pan y circo como siempre con la política. Por allá también tenemos a Margelo con Chainbound. No, hombre, mis troles, y eso que esto todavía no empieza. Así que agarren sus paraguas y pónganse unos ponchos de plástico porque la lluvia de popó va a estar buena para las elecciones, mis troles. En fin, muchas gracias por haberme escuchado. Ya saben, desde acá, desde Guadalajara, les mando un apreciable saludo y mucho cariño a todos y cada uno de ustedes, mis troles, en Sin Censura, mi buen Toñito, mi bella doña Ceci, ahora sí que mi buen Vicente también, ahí don David, toda la bandita, muchísimas gracias y pues a darle con todo, que es mole de olla, mis troles. Despertando con el Grumpy, mira, hablando.